días, su escritora Rosemary Tapia, para comentarles el libro de la semana del primero de mayo. La reina de Saba, de Mario Escobar. La conferencista colabora también con la revista National Geographic. Tiene 100 libros. Entre los 100 libros más vendidos en Amazon, hay varios de sus títulos. Ha sido un gran fenómeno en venta porque tiene la particularidad de atrapar al lector con una historia interesante. Ahora les comentaré La Reina de Saba. Isabel Barreto es una joven gallega que se embarca hacia el Nuevo Mundo para escapar de las carencias. Y allí conocerá a Álvaro Mendana, descubridor de las Islas Salomón. Isabel acompañará a su esposo a través de un viaje épico por el Océano Pacífico, donde tendrá que asumir el cargo de admiralta y gobernadora que solamente estaba reservado para los hombres. La joven Isabel anhela también una vida de aventura, vetada para las mujeres en el siglo XVI. La gobernadora tendrá que defender sus derechos en un mundo de hombres que le niega convertirse en la dueña de su propio destino. Esta novela épica, el amor concede una tregua a la rudeza, a la violencia, a la crueldad de un momento histórico inolvidable. A través de la pluma del escritor, se confirma que la realidad puede ser tan sorprendente que supere a la ficción.